El candidato del Partido Acción Ciudadana, Carlos Alvarado, fue absuelto de una acusación por beligerancia política. La resolución la dictó el Tribunal Supremo de Elecciones al concluir que no había sustento en la denuncia que interpuso el legislador del Partido Liberación Nacional, Ronnie Monge. Una la analiza a partir de una ya consistente línea jurisprudencial que cuando un funcionario público es entrevistado por parte de un medio de comunicación, sus respuestas no pueden ser tomadas como un acto político electoral y por ende no pueden ser susceptibles de beligerancia. Y lo segundo es que se logró comprobar en la investigación preliminar que se llevó a cabo que el señor Alvarado no convocó a una conferencia de prensa en el Ministerio de Trabajo, sino que lo único que se hizo fue en su momento emitir un comunicado de prensa en el cual se informaba que esa persona ya no ocupaba el cargo de ministro. Carlos Alvarado, aspirante del PAC, celebró la decisión del alto tribunal. Por su parte, el diputado Monge dijo no compartir esta resolución del TSE, pero añadió que era respetuoso de esta. Yo me siento muy satisfecho porque dichosamente el tribunal entró a conocer la materia y luego de conocerla y estudiarla determinó, como ya lo habíamos dicho, que nosotros no incurrimos en ningún acto indebido. Lo único que hicimos fue, en el momento en que yo renuncié de ser ministro para aspirar a la precandidatura en aquel momento del PAC, lo que hice fue decirlo, mandé un comunicado y le dijimos a la ciudadanía renuncio y renuncio por estas razones, y eso es lo que uno hace cuando actúa con verdad. No la comparto porque si yo creo que había elementos suficientes, si no, no lo hubiera presentado. No era una denuncia para molestar a don Carlos Alvarado, es porque creo que habían elementos para decretar la beligerancia política. Sin embargo, respeto la decisión de ellos, ellos tomaron otras consideraciones, ese es el derecho de interpretación, por eso nadie puede decir que algo va a suceder con anticipación, porque finalmente pasa por las cabezas de quienes toman las decisiones y interpretan. La denuncia la interpuso el diputado Monge en octubre del 2016 por considerar que Alvarado cometía beligerancia política al recibir a periodistas para hablar de sus aspiraciones políticas en la oficina del Ministerio de Trabajo, de donde era jerarca. En lo que va del año se han reportado 23 denuncias ante el Tribunal Supremo de Elecciones por supuesta beligerancia política.